como madre tenemos que saber lidiar con esta problemática para no crear una atmósfera tóxica. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Que el Eterno esté fortaleciendo su familia, su matrimonio, su vida. Quien le hable, su hermana y su amiga, la pastora Adis, en su espacio Excelencia Cristiana, en su programa Restaurando el Altar Familiar. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, y es acerca de los hijos. Dice la palabra que los hijos son herencias de Jehová. ¿Y qué herencia? Pero antes de entrar en materia, démosle la bienvenida a la pastora Judith. Amén, pastora. Muchas bendiciones para todos. Un placer, como cada vez que estoy aquí. Me siento muy a gusto compartiendo con usted y con cada uno de aquellos que nos sintonizan. Amén. Como le decía anteriormente, los hijos, pastora, son herencia de Jehová. Para nosotros. Es decir, que ellos son prestados, ¿ok? No nos pertenecen. El Eterno en su inmenso amor y su misericordia dijo, déjame bendecir a Adi con dos cacones. Amén. Mire que lo mío vale como por ocho. Y son dos, pastora. Pero yo no puedo estar ni con ellos ni sin ellos. ¿Por qué? Porque ellos son la alegría de mi casa. Amén. Ellos son lo que me motivan a yo seguir luchando. Ellos son mi inspiración. Pero yo quiero que hablemos de los hijos, porque a veces, como padres, cometemos muchos errores, pastora. Muchos. Siempre digo que los niños no vienen con un manual cuando nacen. Dije, mire, este manual es para que tú lo leas y sepas en qué, dónde que lo está enchufado, dónde que lo va a pagar, todo eso. No, ellos no vienen con eso. Pero tampoco a nosotros se nos entrega un manual cómo ser padre. Nadie sabe cómo ser padre hasta que es padre. Hasta que, y nadie sabe cómo es ser madre hasta que no es madre. Es decir, que es en la marcha que uno aprende, y en esa marcha cometemos miles de errores. Por lo general, los primogénitos son los que más sufren. ¿Sabes por qué los primogénitos son los que más sufren, pastora? Porque estamos totalmente con ojos cerrados. No tenemos experiencia. Estamos en pañales como padres, ¿ok? Y la inexperiencia nuestra, ellos son los que tienen la consecuencia. Así es. Por más que nos aconsejen, por más que nos digan cómo tratarlo, lo que debemos hacer siempre, siempre queremos, son tanto los consejos que recibimos, queremos implementar todos los consejos en el pobre bebé. Ellos son recientes, son el primogénito, nosotros también estrenándonos como padres. Estrenándonos y como padres. Son muchos los errores que cometemos. Mire, uno de los errores que cometemos con los primogénitos es que los sobreprotegemos. Bastante. Desde que están en nuestro vientre, desde que están en plena concepción, están ahí. Y uno los sobreprotege tanto, por eso también uno comete tantos errores, y ya el segundo y el tercero van más facilito. ¿Por qué? Porque a veces vemos a primogénito que dice, mami, pero ¿y por qué tú le permites hacer a José o a Juan eso y a mí tú no me lo permites? Porque ya cuando ellos nacieron, ya nosotros estábamos pipiados, como decimos aquí en Dominicana. La experiencia es el maestro. Mi amor, la experiencia no se improvisa. Pero yo quiero que tratemos, pastora, hoy un aspecto muy importante. Y es que como padre, yo creo que ningún padre está exento de cometer este error. Y es de crear diferencia entre un hijo y otro. Y es el peor error que podemos cometer como padres.
hacer o crear esa diferencia entre ellos. Definitivamente, esta diferencia entre los padres, entre los hijos, que es un error de mal manejo, por decirlo de algún modo, de nosotros los padres, trae malestar entre los hermanos, de enemistades muy agresivas. Así es. De enemistades que he visto familia, pastora, que no se tratan. Que no se tratan ni siquiera en un almuerzo. Porque vieron una diferencia tan abismal entre ellos y aquel para con su padre. Que ellos dijeron no, no lo aceptaron. Y he visto familia en una odisea de trauma para con los padres y el lidiar con este problema de los hijos. Esto lo podemos buscar en una base bíblica que es en Génesis 37, pastora. Oigan lo que dice Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque había tenido este en su vejez. Y le hizo una túnica de colores. Donde queremos enfocarnos en esta enseñanza es que la Biblia habla textualmente de que Israel amaba a José más que a todo. Y mire que Jacob tenía muchos hijos. Ahí no había televisión, pastora. Este hombre tenía muchos hijos. Entonces, tenía bastante hijos. Pero él, su corazón se deleitaba en José. Porque era el niño de su vejez. Miren, para nadie es un secreto, pastora, de que hay hijos que le roban el corazón a los padres. Porque para nadie es un secreto que hay hijos que son más obedientes que otros. Que hay hijos que son más dedicados que otros. Que hay hijos que usted no le puede decir me duele la cabeza, que ya están encima. Así es. Pero también hay hijos que son despreocupados, que son desvinculados, que simplemente son ellos y punto. Entonces, hay que entender que no es malo tú tener un grado de amor hacia uno que se lo gana. ¿Entiende? Eso yo no lo veo malo. Lo malo aquí está en usted no saber manejar eso en presencia de sus hijos. Ahí es que está el error más grande, pastora, porque entonces le provocamos problemas a ese hijo que de manera desinteresada, sin ninguna malicia, ama a su madre, ama a su padre, es tan dedicado. Y aunque el otro no lo sea, entonces cuando nos, sin disimularlo, le prestamos mucho favor, damos mucho favor a ese hijo, entonces le creamos la enemistad entre nuestros hijos. Y el otro hijo entonces está mirando, no, mami todo es para lo Juan. Lo prefiere a él, mami, o lo todo, la mami, prefiere a ella. La mejor comida es para Juan. Todo lo que mami consigue es para Juliana, por decir un nombre. Amén. Entonces, esto provoca el problema a una joven que ama a su madre desinteresadamente, entonces ya le está provocando problemas con su hermana. Porque la hermana dice, todo es para ella, para mí nada. Y la hermana comienza a ver, o el hermano comienza a ver con ojos diferentes a ese hermano, y eso trae tanto problema y tanta división entre familias que hoy podemos ver que han traído catástrofes, familias que se matan que una se con matan. Otra por causa de esta división que hacen los padres. Lo negativo, pastora, de todo esto es nosotros, ya sea por inexperiencia, ya sea por falta de conocimiento, ya sea por X o por Y, que no nos sabemos manejar con esta situación. Es decir, esta situación provocó en esta historia de Génesis 37 un malestar tan fuerte en el vínculo fraterno que ellos inclusive buscaban matar a su hermano.
Es decir, había una situación insostenible. ¿Por qué? Porque Jacob tenía preferencia por su niño José y no se lo ocultaba. Es decir, él no tenía una delicadeza para tratar a José delante de sus hermanos, sino que le hizo una túnica de colores. Y esto simboliza muchas cosas en Israel. Cada color significa un acto profético, ¿ok? Este niño era el niño mimado de la casa. Era el que él consentía. Era el que él mimaba. Él era el que se inclinaba sobre él. Y aunque José seguro tenía muchísimos méritos para que su padre lo amara, pero el problema no era José. El problema somos nosotros los padres. ¿Cómo nos estamos manejando? Porque como dije anteriormente, vuelvo y reitero, no podemos hacernos los locos. No podemos hacer lo que no entendemos. Sabemos que hay hijos que se ganan nuestro cariño más que otro. Porque tenemos que ser honestos en esto. A veces hay un hijo desobediente, un hijo malcriado, un hijo que no tiene ningún tipo de interés hacia el padre, obviamente no va a tener el mismo nivel de amor. Así es. Que uno que está todo el tiempo encima, que está al pendiente, que está... Pero tú como padre y yo como madre tenemos que saber lidiar con esta problemática. Así para es. No crear una atmósfera tóxica. Así es, pastora. Yo puedo testificarle, yo tengo 4, yo soy madre de 4, un ejército que Jehová me regaló. Y en una ocasión... ¿Usted tiene 4 niños? 4 niños, una sola hembra. Y yo le dije a mi niña, yo le dije, tú eres lo más lindo de esta casa. El más pequeñito me escucha y dice, ¿y yo? Yo dije, tú eres lo más bello. Entonces el otro viene y me escucha y dice, ¿y yo? Tú eres busque lo más hermoso. Busque otro sinónimo, siga buscando. Y a los 4 tuve que decir, buscar sinónimo de la palabra que ya había dicho. Y ahí yo dije, tengo que tener cuidado cómo me expreso para que no vayan ellos a creer que hay diferencia. A mi esposo, por ejemplo, mi esposo le encanta el deporte, él es coach de pitcheo. Y cuando el negrito de la casa, que se parece a él, es un peloterazo, como dice. Y todo, cuando él sale siempre subiendo videos del niño, comprándole cosas de pelota. Motivándolo. Entonces, sí, entonces lo demás, me he dado cuenta que el más grande siempre ve los estados que él sube. Y yo le dije a mi esposo, ten cuidado, habla con tu hijo mayor y explícale por qué tú estás haciendo eso, para que él no vaya a creer, porque él también juega pelota y de ti lo suben fotos, de ti lo suben videos, para que él entienda por qué tú lo haces. O comienza a subir también videos. Y balancea. Sí. Y haz el balance. Uh-huh. Nunca salir como padre de la casa y si tenemos 3 hijos, traerle una manzana a Julianita y a los otros no. Ah, no me alcanzó el dinero. No, si no hay para todo, pues no. Se le puede solamente llevar a uno. Y si compraste una manzana, pártela en 4. Amén, así es. Pero a veces hay padres que de manera despectiva a sí mismo le dicen, mira, esto es para ti. Y los demás se quedan, ¿y yo? Yo soy la oveja negra, yo no soy parte. Y son cosas que hemos vivido en nuestra familia. Antes los padres no guardaban, o sea, hoy tenemos enseñanza, nos dan talleres, son tantas las cosas que recibimos, pero antes los padres, de una manera muy clara, ellos manifestaban sus preferencias. Definitivamente. En mi caso, mi papi siempre manifestaba su preferencia hacia mí. Y siempre yo veía que mis hermanas les reclamaban y les decían, no, la niña bonita, la niña que no puede hacer esto, la niña, siempre ellas se referían a mí con una palabra de menosprecio. Entonces yo dije, cuando yo pasé todo esto, yo dije, yo tengo que tratar de que en mi casa eso no se dé, porque eso se crean relaciones tóxicas, como decía la pastora, entre la familia. Esto se ve muy feo cuando hay esta desunidad, esta desunión entre hermanos, porque un padre no supo manejar esta situación. También algo que quiero traer a colación, pastora, es que dice la Biblia textualmente que José le contaba a su padre, eso está en el verso 2, las malas posturas o mala fama que tenían sus hermanos. Es decir, al parecer, oigan, eso es yo deduciendo todo ese texto, al parecer, Jacob,
cuando le reclamaba a sus demás hijos. Le decía, porque José me dijo que ustedes hicieron esto y esto. Es decir, si yo como padre le digo a Wilcadis, porque a Waldis me dijo que tú hiciste esto y esto. Es decir, yo estoy poniendo en evidencia a mi hijo ante sus hermanos y estoy ahí abriendo una puerta de enemistad. Tenemos que saber manejarnos como padre. ¿Cómo estamos nosotros usando las herramientas que tenemos en nuestras manos para formar nuestros hijos? Es decir, si tenemos un José en la casa, que es el preferido, y no obstante, nos documenta de todas las cosas, porque él pasa revista. Él pasaba revista. Si pasaba revista, lo menos que podemos hacer para cuidar lo que es la relación de hermano es nosotros omitir de quién recibimos la información. Así es. Para sobreguardar lo que es el vínculo fraterno, ¿verdad? Exacto. Y que esa relación no se vea dañada en el momento. Porque todo el malestar de los demás hijos que lo relata el capítulo 37 de Génesis es debido al mal manejo tanto de José como de Jacob. Como padre, nosotros tenemos que saber manejarnos. Número uno, no evidenciar qué niño, qué niña, qué hijo es el favorito nuestro. Si podemos poner una diferencia de crianza entre Jacob y José. Pastora, ¿cuál diferencia usted ve a simple vista entre Jacob y José? Bueno, vemos que Jacob, Job y Jacob. Amén, podemos ver a Job, que él sabía que sus hijos, los hijos que tenía, ellos hacían banquete, ellos tenían sus fiestas. Él lo dejaba como que se expresen, que sean ellos. Él lo dejaba que disfrutaran. Pero él no hacía diferencia con ninguno, incluso ni siquiera con las hembras. Los hermanos mandaban a buscar a sus hermanas para hacerla partícipe de la fiesta que ellos hacían. Sin embargo, cuando esto pasaba, no dice que Job agarraba y hacía sacrificio por las niñas o por solamente los varones, sino que él iba delante de Dios a ofrecer sacrificio por todos sus hijos, sin sacar a relucir ninguno de ellos. Esta es la diferencia que yo veo, que Job tenía a todos sus hijos como iguales. Ni siquiera hacía la diferencia entre hembra y varón, porque a veces hay padres que dicen, no, ¿y para qué tienen que estar las hembras con los varones? Vengan ustedes para acá. Y las hembras como que la sobreprotegen, ¿verdad? Y vemos a Job que tenía, hacía que sus hijos, le tenía confianza a sus hijos para que también estén con sus hermanas. Y ellas podían estar con ellos, pero él siempre estaba ofreciendo sacrificio por ellos, por todos. Pero yo estoy segura, pastora, que entre los hijos de Job había uno que sobresalía. ¿Por qué? Que siempre hay uno más meloso, pastora. Siempre hay uno que es más apegado. Siempre hay uno que es más cuidadoso para con sus padres. Siempre hay uno. Pero lo que a mí me llama la atención es que los hijos de Jacob no se podían tomar un vaso de jugo juntos. Al menos si José estaba. Sí. Sí, José era la manzana de la discordia, pero fue la manzana de la discordia por un mal manejo. Así es. Por un mal manejo del padre, que es la enseñanza que queremos traer en esta hora. Cuando nosotros como padres tenemos mal manejo para con la formación de nuestros hijos, irrumpimos la armonía de lo que son nuestros hijos. Eso es así. Vemos los hijos de Job, que armaban un banquete, armaban un bonche en cualquier cumpleaños, no importara cuál sea. Eso me da a entender que estos chicos vivían en armonía, vivían en unidad. Job había hecho un excelente trabajo. Vuelvo y reitero, estoy más que segura que uno entre sus hijos era excelente, pero él lo supo manejar. No hizo diferencia entre ellos. Hizo un ambiente, una atmósfera de armonía
para que ellos puedan mantenerse en esa atmósfera y el Rey de Reyes pueda explayarse en bendecirlo. Porque dice la palabra del Señor que donde hay armonía, y es que Dios manda salvación y vida eterna. Así es. Donde hay discordia, donde hay división, donde hay ese ambiente tóxico, ahí no llega nada. Por más que esto, que Dios quiera bendecir. Entonces, cabe destacar que para los hijos mantener esta armonía, pastora, tiene que haber una formación paterna. Ahí es que está el secreto, la formación. Porque cuando ellos nacen, nos entregan una esponja vacía. Una esponja solo para absorber. Que va a absorber todo lo que ve de papá y de mamá. Y lo que papá y mamá le inculquen, entonces eso es lo que ellos van a manifestar. Por eso es que no entiendo cómo hay mujeres que dicen, pero yo no entiendo por qué este muchacho es tan malo. Si es tan malo es porque hubo un fallo en la crianza de ese niño, porque nunca te entregaron el paquete completo, te entregaron el libro para que tú comiences a escribirlo. El libro está vacío, tienes que comenzar tú a escribir en ese libro que es tu hijo o tu hija. Ahora vamos a ver qué tú estás escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Ahí porque es que si tú siembras china, no puedes esperar que tú vas a cosechar manzana. Tiene que saber, porque como dijera un sabio, cuando tú sabes lo que siembra, tú no te estresas, porque sabes lo que vas a cosechar. ¿Entiendes? Pero en la calidad de padre hoy, pastora, que estamos viviendo en una época cibernética, en una época que si usted no educa y forma sus hijos, lo va a formar y lo va a educar lo que son los medios, lo que son las redes. Y por lo general, te lo van a formar mal. De mala manera, sí. Te lo van a formar de mala manera. Te le van a inculcar conceptos que ni siquiera en ti él lo ha visto. Okay. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ser padres responsables, padres que podamos ejercer el rol que el Eterno nos ha encomendado, porque es herencia de Jehová, son los hijos. Así es. Todos los hijos, ya sea el que se destaque o el que no se destaque, ese te lo dio el Señor. Y te lo dio porque tú tienes la suficiente armadura y el suficiente bagaje para tú hacer las cosas correctamente. Así es responsabilidad de nosotros. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que instruir, tenemos que ser padres que instruyan de manera correcta. Y lo que sembremos en ellos, eso es lo que vamos a cosechar en el mañana. Vamos a tomar más responsabilidad. No vamos a exigir a donde no estamos sembrando. No vamos a permitir que sea la internet que le enseñe a mis hijos las normas, la moral, que sabe que se la va a enseñar de una manera errada. Vamos a ser esos padres que vamos a enseñarle a nuestros hijos esto, la moral del padre, la moral de Dios. Vamos a enseñarle, vamos a ser esos padres que van a entregarle a la sociedad un producto que va a ser de bendición y no de perjuicio. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. No que estemos haciendo diferencia entre ellos ni que estemos exaltando más a uno que al otro, no. Vamos a manejar esa situación y vamos a hacer un trabajo porque a nosotros es que nos corresponde. No es a la vecina, no es al vecino, no es al tío, no es a la abuela, porque ahora son las abuelas que están criando, pastora. Y por eso vemos tantos problemas. Muchos problemas. Porque son las abuelas. Las abuelas, yo amo las abuelas, son muy bellas, muy hermosas, muy amorosas, pero muy apoyadoras. Eso es así. Las abuelitas son muy apoyadoras. Amén. Y en estos días escuché un caso de un pastor que me contaba, su hijo se descarrió, se fue al mundo, se convirtió en delincuente. Él testifica esto de manera pública, así que no temo en decirlo. Y el hijo se robó millones de pesos. Esto fue un caso público. Y lo buscaron, duraron creo que años buscando el dinero. Cuando el hijo, ya en momentos últimos de su vida, porque iba, lo mataron lamentablemente, el muchacho le dijo, mi abuela lo tiene. Dios. Todo ese tiempo su abuela tenía millones guardados. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, amén, con la crianza de nuestros hijos. Amén. Otra cosa que también quiero puntualizar es comparar.
un hijo con el otro. Sí, porque tú no te pareces a fulano. Sí, por, no hay una cosa que deprima más a un individuo que la comparación con otro ser humano. Es decir, tú no puedes pretender que las cualidades de Pedro también estén en José. Es decir, Pedro es Pedro y José es José. Cuando tú cometes ese error como padre, tú estás ahí trayendo una enemistad. Está trayendo un malestar con lo que son los hermanos. No podemos incurrir en este error. Exigirle a Pedro que sea como Juan, o a Juan que sea como Pedro, a Margarita que sea como María. No, Margarita está hecha de una forma y María está hecha de otra forma. Y tenemos que respetar lo que es la personalidad. Cometemos mucho ese error, pastora. Exigirle a nuestros hijos que sea como el otro que nosotros entendemos que es el adecuado. Así que como padres tenemos mucho que aprender. Nunca se termina de aprender en esta universidad de padre. Y tenemos que estar abierto a nosotros poder dar lo mejor de sí, para que el nombre de Cristo sea edificado en nuestra casa y para que el Eterno, la sociedad, nos tome de modelo para la gloria y la honra del Señor. Amén, pastora. Así es. Si seguimos este consejo, entonces tendremos hijos unidos. Amén. Que si un día falta, un día parte de esta tierra, como puede que suceda, tarde o temprano pasará, vamos a dejar una familia unida. Un legado de unidad. Un legado, amén. Gloria a Jesús. Y eso es lo importante, que una familia pueda continuar unida a pesar de que papá y mamá no estén. Definitivamente, porque ellos son una semilla en potencia, pastora. Pero nosotros vamos en un decline. Así es. Un día vamos a partir. Y daría pena que después que usted y que yo ya no estemos aquí, nuestros hijos no tengan una convivencia. Nuestros hijos no puedan celebrar banquete juntos. Nuestros hijos no tengan una armonía. Yo creo que la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es la unidad entre la familia. Que si hay un problema, lo resuelvan como que si es, el problema es de todo. Pero cuando hay una bendición, la bendición también es de todo. Exacto. Esa unidad, no hay diablo, no hay infierno que pueda contener con esta riqueza espiritual y familiar que nosotros podamos inculcar en nuestros hijos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerde, nosotros como padres tenemos un rol preponderante en lo que es la formación y la crianza de nuestros hijos. Como lo formemos, como lo criemos, así es que ellos van a ser el hombre y la mujer que serán en el futuro. Amén. Tenemos una meta, un compromiso, y es entregarle a esta sociedad hombres y mujeres de unidad y de gran valor. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Y para nosotras ha sido un placer. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.